Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con el Espíritu. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a esta República Independiente, a la parroquia de los Santos Ángeles Custodios de los Sauces. ¿Dónde están los dueños de casa? Levanten la mano, a ver. Muy bien. Ustedes, como dueños de casa, les voy a invitar a que le podamos dar la bienvenida a nuestro hermano de Purén. ¿Dónde está nuestro hermano de Purén? Nuestros queridos hermanos de la República Independiente, Capitán Paz. Creo también que anda hermanos de la República Independiente de Huayquén. ¿Dónde están los de Huayquén? ¡No! De Angol, ¿dónde están los hermanos? Muy bien, pues le invito que habiendo saludado al Señor, nos podamos saludar entre nosotros, aquellos que tenemos a nuestro lado, diciéndole bienvenido, bienvenida. Dale la mano, especialmente los de casa. Bienvenido. 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 Me pasaron el aviso también en un WhatsApp que anda mi hermano de Quicragüe. Bienvenido. Habiendo saludado al Señor y habiéndonos saludado entre nosotros, le invito a disponer el corazón para celebrar como cristianos lo más grande que tenemos, lo más grande que nos ha dejado el Señor, como en la Eucaristía. ¿Y quién mejor hoy día acompañado con esta imagen de Nuestra Señora de Fátima, que está recorriendo nuestro país, que ha venido a visitar nuestra región, especialmente hoy día nuestra comuna, y también sus casas? ¿Qué mejor que estar en la presencia del Señor? María nos evoca, María nos lleva al Señor, a Jesús. Ya le pegaron el rosario. No se lo pusieron. Tiene un rosario aquí en esta imagen. Y si miramos el rosario, siempre nos evoca a Jesús, a la vida de Jesús. Pidámosle entonces a María Santísima que nos acompañe en esta Eucaristía. Presentémonos al Señor teniendo a María como intercesora con todo lo que somos, con todo lo que traemos. Y a todos aquellos a quienes traemos también espiritualmente, como son nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras parroquias. Unámonos como familia, como hermanos en la fe, con María frente al cielo. Para ello le pongamos el corazón. Y en un momento de silencio nos ponemos frente a Dios, pidiéndole perdón por todo aquello que nos aparta de Él y por todo aquello que también nos distancia, nos aparta entre nosotros.